No, en realidad el proyecto lo que establece es, lo que busca es dar una solución, algún paliativo al problema de las esperas en las colas de los bancos. Analizando las leyes que hay en la Argentina, hay muy poco legislado al respecto, excepto en tres provincias y en la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de que haya la queja del usuario, el reclamo, asentarlo en un libro de quejas. Pero muchas veces sabemos que eso no es una solución y que a veces lo que uno reclama en un libro de quejas queda ahí. Lo que planteamos en la ley es ir un poco más allá de eso y hacer una regulación y pedir que el banco tome una medida concreta. No solamente el banco, porque la ley tiene como sujetos comprendidos a los bancos, a las entidades financieras y a las mutuales también. ¿Cuál es el mecanismo? Establece que el tiempo máximo de espera en una cola es de media, 30 minutos, media hora. Superado ese tiempo de espera, o cuando se produce la cola, el banco debe abrir las cajas que estén cerradas, trasladando el personal que esté cumpliendo otras funciones en otras áreas, préstamos, tarjetas de crédito, plazos fijos, y priorizar la atención al usuario. Y muchas veces nos encontramos cuando vamos a un banco que hay 8 cajas, de las cuales están habilitadas 2 o 3, o hay 10 cajas y funcionan 4 o 5. Entonces, la ley establece la obligatoriedad de estas entidades de disponer que el personal que esté cumpliendo otras funciones sea trasladado y se abran las cajas suficientes hasta que la demora se descomprima. Y yo en esto, bueno, el legislador tiene que componer ambas posturas y llegar a un resultado que es la ley. Y en este sentido el resultado fue hacer esta ley, que creo que si se aplica, si logramos que los bancos se comprometan a priorizar a la atención al público, es decir, hay cola, hay 4 cajas desocupadas, bueno, personal de otras áreas, enviarlas a abrir las cajas y de esa manera atender al público. Esto es lo que estamos buscando. Nosotros entendemos que el fenómeno del delito tiene ahora modalidades que son con motos, en las grandes ciudades, inclusive Venado Tuerto, con motos, los arrebatos, los robos en la calle, y también delitos que de robos, es decir, robo de motos. Entonces, lo que planteo es, en Venado Tuerto han crecido la cantidad de talleres clandestinos de motos, es decir, lugares donde antes no había y que uno encuentra en los barrios, en un garaje, en alguna esquina, en alguna casa, que hay motos afuera y taller de motos. Entonces, a estos lugares, que quizá no sean todos ilegales y quizá no todos trabajen con material robado, pero donde puede haber sin duda una reducción de los elementos robados o una comercialización, y también a los lugares habilitados, también tienen que ser inspeccionados, pedir conjuntamente que la municipalidad y la policía hagan inspecciones. En el caso puntual de Venado Tuerto, la municipalidad hace tiempo que no puede y no resuelve el problema del tránsito de las motos. La verdad que los venadenses vemos una ciudad muy con mucho caos de circulación de motos, y en esto creo que hay que tomar la aposta de ir a estos lugares, porque ahí es donde podemos encontrar el eslabón de la economía del delito. Si donde se reducen las motos, se venden por 400, 500 pesos motos sin papeles. De la cilindrada que más se usa para los delitos, de la cilindrada de 110 centímetros cúbicos, ese comercio negro de motos, de desarme y demás, yo creo que hay que atacarlo fuertemente. Por eso dije, en Venado Tuerto hay más de 25, 30, porque me van llegando por mensaje los lugares donde tendríamos que trabajar. Pero en conjunto, esto no es una crítica ni al intendente, ni a la policía, pongo de relieve lo que creo que es importante: los celulares, las motocicletas, es un lugar donde hay que investigar los lugares donde están comercializándose o reparándose. El departamento nuestro es un departamento de 31 localidades, más de 11.000 kilómetros cuadrados de superficie, un departamento que es el tercero más grande después de Rosario y Santa Fe, cerca de 196.000 habitantes. Y la verdad que la tarea de un senador es permanente, es muy intensa. Yo priorizo mucho el recorrer, el ir localidad por localidad, institución por institución, estar en contacto con la gente cara a cara. Y en ese sentido, si vos me decís que priorice las principales problemáticas, te diría que principalmente es el problema de la criminalidad y la impunidad, sobre todo la impunidad, porque una cosa es que a una persona le roben, pero sepa que la persona que le robó, si la policía la encontró, va a quedar presa. Otra cosa es que una persona le roben y sepa que la persona que le robó está en libertad al otro día. Eso ya es un problema de la justicia, y eso es la impunidad, cuando no hay sanción.
Eso es el principal reclamo que hacemos desde la ciudadanía y hacia nosotros los políticos. Después también, obviamente, estamos pasando un momento económico difícil. Nuestra zona es una zona agropecuaria. La inflación, los precios, lo caro que es, que cada semana se hace más caro la despensa, el supermercado, rinde menos el sueldo. Tenemos un año sin crecimiento económico, con un precio de la soja que es el más bajo en los últimos 4 años, en función de los costos de los insumos para el campo. Entonces la soja es el promotor económico de la región y del país, porque es la que más le dan exportaciones a la Argentina. La venta del poroto de soja al mundo ha caído bastante el precio. Entonces yo creo que eso ha generado pérdida de fuentes de trabajo, semilleros que han decidido dejar echar personal, empresas. Y también creo que otra cosa importante es alguna obra pública que esté faltando en la región, como son reparaciones de rutas, la autovía, que es la gran obra fundamental, la columna vertebral del departamento, de Rufino a Rosario, la autovía por la ruta 33, autopista en realidad, la falta de desarrollo gasífero, donde hay gas, que ya no habilitan más, y donde no hay gas, que hay que hacerlo llegar, y por último, el transporte público de pasajeros en la empresa Monticas, que es una empresa que da un servicio muy desastroso para los usuarios y que lamentablemente lo padecemos todas las ciudades del sur de la provincia. El tema de la criminalidad o la delictividad no tiene que ver solamente con cuestiones de leyes. Acá, si me permitís una primera manifestación, el problema de la inseguridad de un país tiene que ver con una prevención social. Y ahí eso es la familia, que está muy ausente, la espiritualidad de las personas, por eso es muy importante el trabajo que hacen las iglesias evangélicas, la parroquia, el trabajo, la contención, la escuela. Ahora, eso es en el mediano y el largo plazo. Yo te digo que creo que hay que tomar medidas ahora, de la hora. Y la hora implica que tenemos una situación de impunidad muy grande. ¿Qué es la impunidad cuando pasa esto? Nadie puede entender, ningún ciudadano normal, que un tipo que robó, que hizo un delito con un arma, esté en libertad. Y eso es producto de una política criminal. O sea, vos tenés política económica, política de salud, política... Bueno, también tenés una política criminal. Esta política criminal que tenemos en Argentina de hoy es la política criminal que está fracasando. Porque la inseguridad que tenemos hoy en Argentina no la teníamos en los 90, en los 80, en los 70, en los 60. Es un fenómeno de esta década. Yo hace un tiempo presenté una ley, vos te acordás, que generó mucho revuelo. Todo el arco del kirchnerismo en contra mí, algunos de mi propio partido inclusive, donde decíamos, si una persona tiene varios delitos, el juez no puede dejarlo en libertad, debe aplicar la prisión preventiva hasta que llegue al juicio. Eso es anticipar la pena antes de la sentencia, nos decían. Lamentablemente, si no tomamos esa medida por un tiempo, en libertad siguen muchas personas que siguen delinquiendo. Entonces digo, ¿la ley tiene que cambiar? Sí. ¿Por qué? Porque hay una política criminal en la Argentina que está demostrando el cotidiano fracaso. El garantismo está basado en que lo primero en el proceso son las garantías del imputado. Entonces se construye en torno a eso. El imputado no puede ser objeto de una prisión por más de tanto tiempo, tiene derecho, tiene dificultades del Estado para allanar, para traer pruebas, la escala del delito sigue siendo utilizada la más baja. Hace un tiempo pedí desde esta banca que se eche a una fiscal, fue la primera denuncia contra un fiscal santafesino del nuevo sistema, porque una persona entró, robó, se fue del negocio en el que robó con la escopeta recortada, las dos máquinas a sacar fotos, la policía lo detuvo y la fiscal lo liberó en menos de 6 horas. Esa persona no puede estar a cargo de una fiscalía. Estoy investigando por qué cuando se hizo el juicio se archivó la causa, lo cual me parece algo preocupante. No están a la altura los jueces y los fiscales, si no están a la altura del reclamo social, vamos a tener un problema de impunidad. Y también la policía. La policía es otro problema, donde vos tenés hombres y mujeres que trabajan en la policía que todos los días se ponen el uniforme y cumplen su tarea, cumplen su trabajo, honran el uniforme y hacen las horas como corresponde, y lamentablemente tenés policías que no trabajan, que no investigan, y lo que es peor, algunos comprometidos con el delito, vinculados al delito. Por eso, 2x3, el gobierno tiene que terminar echando policías y hay muchos sumariados. Pero digo, ese complemento, si no actúa bien, genera este problema. Pero acá hay que partir una base. La Argentina hace 10 años que tiene una política criminal que está fracasando. ¿Por qué? Porque está orientada a las garantías del imputado y no a la seguridad en general. ¿Qué es una política criminal que ha exitosa en la Argentina? Cuando el Estado se
pone como objetivo perseguir un delito y llegar a la última instancia y juzgar, investigar como corresponde. ¿Qué es lo único que han logrado hacerlo con los delitos de lesa humanidad? Ahí sí, el gobierno nacional impuso una política criminal. Todos los juicios federales, juicios orales, contra represores, desde el acto simbólico, si querés, del presidente de la nación, Néstor Kirchner, diciéndole al jefe del ejército, baje esos cuadros, desde eso simbólico hasta el juicio de todos los integrantes de los gobiernos militares. Eso ha sido una política criminal. Bueno, eso no se hace con el narcotráfico, no se hace con los robos, no se hace con los delitos que lastiman a la gente. Nos quedamos siempre con estos delitos puntuales, de hechos que deben ser juzgados, pero no estamos pensando en el día a día de la calle. Y otra cosa que hace falta es que también los jueces empiecen a dar la cara a la sociedad. Empiecen a escuchar a la gente, como escuchan los intendentes, los concejales, como escucha la policía, que también pone la cara, los senadores, los diputados, que hablamos. Bueno, no puede ser que se siga pensando que el juez solamente habla a través de la sentencia. Tiene que haber un ida y vuelta. Porque una cosa cuando vos tenés una audiencia, un imputado ahí sentado, y otra cosa cuando vos tenés una mujer llorando en tu hombro porque no sabe más qué hacer, desesperada porque lo robaron por tercera vez. Entonces, esa falta de contacto, de roce social entre la justicia y la sociedad hace que lamentablemente tengamos este divorcio y vivimos como vivimos. Insisto, no le echemos la culpa a la década del 90. Esto es un problema de esta década y se llama impunidad. La gente puede entender que le roben porque puede pasar cualquiera. Lo que no puede entender es que el te robó esté en libertad hablando por televisión. Y que robe porque no puedo comprarse una... hoy se roba por muy poco y se mata por muy poco. Entonces, es cierto que es una contención social, pero eso lleva tiempo en las políticas públicas. Lo primero es frenar la ola delictiva, la criminalidad y a tomar medidas de coerción. Eso han hecho los países que han logrado revertir índices delictivos fuertes. Hablo de España, hablo de Chile, hablo de algunos estados en Norteamérica que han tomado políticas fuertes de aplicar sanciones, pensando más en la gente que en las garantías del delincuente. Y hasta que no resolvamos esta problemática, vamos a seguir presos de una política criminal que está fracasando todos los días.